Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de Estudio Cripto. El día de hoy, un pequeño tutorial de cómo sacar tus titas del staking directamente en la wallet de Tita Network. Varias personas me habían pedido este tutorial, así que vamos a hacerlo. Así que recuerda suscribirte, activar notificaciones y nos vamos con un nuevo video en Estudio Cripto. Quiero decirte que puedes convertirte en QuantFuriano. Puedes utilizar la mejor app de trading, que es QuantFury. Y si utilizas el código que aparece aquí en la pantalla, vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares por introducir desde 50 dólares y abrir tu cuenta en QuantFury. Pero, ¿por qué QuantFury? ¿Por qué ser QuantFuriano? Pues sencillo, porque esta aplicación tiene cero comisiones, número uno. Número dos, tiene diversos activos para que puedas tradear, como criptomonedas, como divisas, como materias primas, como acciones y muchas más. Número tres, maneja los precios directamente desde los exchange y en las caídas abruptas del mercado, esta app es una de las apps que no se bloquea y que mantiene su funcionamiento. Así que por estas y muchísimas más beneficios, yo te sugiero que te vuelvas QuantFuriano. Bien gente, entonces para arrancar vamos a necesitar estar dentro de nuestra wallet Tita, ya la wallet nativa donde hicimos la delegación de nuestro staking. En este caso les muestro, mi stake ha generado cerca de 92.64 TFUL hasta el momento, y bueno, pues vamos a sacarlo para hacer el ejemplo. Entonces vamos a venir aquí a Stakes y necesitamos copiar primero que todo este contrato, este número de contrato, que es el contrato de tu Guardian Node, en donde tú tienes delegado tu stake de tokens. Ahora aquí te aparecen dos opciones: la primera es Deposit Stake o Withdraw Stake. En este caso lo que vamos a hacer es sacar el stake, así que le vamos a dar Withdraw. Vamos a elegir la versión, o más bien la opción Guardian Node, y le damos continuar. Aquí nos pide que digitemos el número de Guardian Node, address. Aquí seguramente porque teníamos ese espacio nos salía error, listo, y simplemente nos dice que nos va a cobrar 0.3 TFUL para hacer la transacción. Le vamos a dar withdraw stake, listo. Aquí revisamos, esta es nuestra dirección de wallet, muy bien, y le damos confirmar. En mi caso, como yo tengo el ledger, digamos que sincronizado, pues me va a pedir una verificación, así que hago la verificación y continuamos. Listo, pues ya he hecho la verificación del ledger, pues dice que mi transacción ahora está en proceso. Y bueno, pues tienen que saber algo, y es que este stake se va a demorar aproximadamente 3 días en llegar los tokens a tu billetera. Esto no es inmediato, eso es algo que sí o sí debes tener en cuenta. Vamos a ver aquí en el explorador de la wallet y vamos a ver la transacción aquí muy seguramente en unos minutos, así que voy a parar el video y una vez que ya tenga, digamos que se pueda ver la transacción, pues se las enseño. Bien mi gente, si venimos aquí al explorador de nuestra wallet, pues podemos ver que quedó registrado ya el withdraw stake hace 2 minutos, y bueno, pues básicamente esto se va a demorar, como ya les dije, 3 días aproximadamente para que se les reflejen sus fondos aquí en la wallet principal de Tita Token. Así que así de sencillo es hacer el staking de Tita y retirarlo, listo. No vas a necesitar nada de lo común, no, o sea, no es nada de código, nada, es muy sencillo. Ahora, en resumen, básicamente desde que yo empecé a hacer el staking de TFUL, que fue hace aproximadamente, vamos a verlo aquí, ok, más o menos hace 4 meses, pues se me han generado cerca de 92.34 TFUL, que eso equivale aproximadamente a unos 28 dólares. La verdad es que, bueno, si soy, digamos que un poco sensato, pensé que de pronto se iban a generar un poquito más. No está mal, pero tampoco es lo mejor.
Adicional a eso, pues si pueden darse cuenta, aquí en las, digamos que en las transacciones entrantes, en donde me pagaban lo del stake, pues digamos que eran muy regulares. La verdad es que por lo general aquí me pagaron 4 veces en 3 meses, aquí 3 veces en 1 mes, aquí el último pago fue hace 4 días. Es muy irregular, no es que cada X tiempo te están pagando, te están dando algo fijo, no, de hecho es muy muy irregular, puede pasar incluso 1 mes sin recibir nada de recompensa. Digamos que en cuanto a eso, pues no me gustó mucho, pero bueno, igual pues el proyecto de Tita sigue siendo una cosa muy interesante. Creo que no les estaba mostrando mi pantalla, aquí les voy a mostrar nuevamente. Aquí pueden ver todas las transacciones entrantes, 3 meses, 1 mes, 1 mes, 4 días. Entonces no era muy constante el tema del pago, y bueno, pues digamos que eso no me gustó mucho en cuanto al staking de Tita. Pero bueno, igual se generaban $28 o 92 T-Fuel en su caso, que al igual si hubiera dejado los Tita guardados sin ponerlos en el staking, pues no me los hubiera ganado. Así que pues bueno, es una recompensa también. Así que pues mi gente, eso es todo lo que tenía para ustedes en este videito. Espero pues que les agrade y los leo en los comentarios. Recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en redes sociales, y bueno, pues nos vemos en un próximo video en Estudio Cripto. Hasta la próxima.